De que nada, no le dé más vuelta y cómete, mira, una tartaleta y otra cosa mariposa. ¿Puedo bailar contigo? No, la voz es contigo. Está preciosa ahí, Dios mío, qué linda. Ay, mira qué bien quedamos. Ay, mi yo, qué bien. Ay, no, pues tu madre esta no. ¿Y este muchacho estudia con ella? Eso de comer tantas tartaletas, bien de fiesta. Mala pasta, eso estaba... Ay, mira, no digas eso. Yo no me metí a los bocaditos. Oye, gorda.
Vaya, coge. Ahí te mandan. ¿Puedo abrir la matita? ¿De quién, eh? Ay, Isabel. ¡Ay, mija, es él! ¿Qué dice? Isabel, es una carta de amor, mija. Déjame leértela, ¿vale? No, Matita, yo no estoy para esa frecuencia. Además, todas dicen lo mismo. Ay, pero Isabel, ¿no te interesa? Mira, lo que hay que ponerse ahora es para averiguar quién es el punto ese. El otro no cuenta, Matita. No lo entiendo a ti. ¿Qué cosa es eso de estar averiguando quién es el punto ese? Isabel, que el swing no es que escriba, sino que tenga posibilidades. Y eso déjamelo a mí que yo te lo averiguo. Ahorita nos vemos. Mirando la foto. Ah, y eso que tú no querías retratarte. Tú tenías razón, mamita. Tú ves. Esa es la mejor idea que tú has tenido. Ahí está la muchachita esa que estudia contigo y que tiene aspecto de bandolera. ¿De quién tú me hablas? De la que se llevó 5 platicos en una java. Isabel. Dice que se llama Isabel. Bueno, vamos, no te entretengas y deja de pensar en las musarañas. ¡Gorda, te la comiste! Imagínate que Chávez es un poderoso. Poderoso. Imagínate que Puro es gerente de una firma. Lo más que Temba viaja una pila. Y la Pura trabaja en una peluquería de fula. Tienen tremenda casa y nada, mi amiga, que estás asegurada. Ay, Isa, a mí lo que me interesa es que me quiera. Si tú ves la carta que me escribió. No, no, no. Si tú leyeras todo lo que me dice. Sí, sí, todo eso es muy bonito, pero en las películas. Aquí la onda es otra. Así que aterrízame, por favor. ¿Qué hago? Oye, métele caña antes de que cambie de opinión. O te vea bien, Matita. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Que yo no soy tan fea como tan franca. Y la verdad es que tú no estás para hacerte la difícil, mi socia. Así que si te dices in, métele mano. Oye, y chúpale toda la gasolina Puro. Yo no te entiendo a ti, mami. Yo no soy la ley ni la hago, Cari. Pues entonces estamos muy mal, para que lo sepas. Sí, muy mal. Tú y yo no podemos conversar, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no sé por qué tú tuviste que inventar esa historia de que tu padre se murió. ¿Y qué tú querías que yo dijera, eh? ¿Qué tú querías que yo dijera cuando me preguntaran en la escuela? A ver. Ah, ya, claro. Es que tú querías que yo le dijera a todo el que me conoce que yo soy una hija del pabellón. A mí se me cae la cara de vergüenza nada más de pensar en eso. Yo creo que lo mejor que nos pudo pasar a nosotros fue mudarnos para acá. Por lo menos, aquí ni siquiera la gente sabe lo que pasó. ¿Y pensaste que con una mentira podías cambiar las cosas? Yo sí. Mami, tú no te das cuenta que no es lo mismo ser la hija de un mártir que la de un Él pagó por lo que hizo. ¿Y tú de verdad lo crees? ¿Por qué tú no vas a casa de esa muchachita, eh? ¿Por qué tú no vas y le preguntas si ya pudo pillar todo lo que le pasó? ¿Por qué es que ya tú no vas a visitarla? ¿Cómo tú sabes que yo vivo allá? Porque yo te seguí. Porque yo un día te vi entrar allí, a esa casa. ¿Y tú quieres que yo te diga lo que pensaba antes? Yo pensaba que en esa casa el que vivía era mi papá. Que estaba casado y que por eso era que él no podía vivir con nosotras aquí. Pero que él te quería, mami. Y que me quería a mí también. Después me enteré de la verdad, ¿no? Porque mi abuela fue la que te obligó a que me lo contara. Porque tú me mentiste, mami. Porque tú me dijiste que esas eran tus amigas y que por eso tú las estabas ayudando. Ay, mami, mira, yo también tengo derecho a contar esta historia como a mí me dé la gana. Bájame la voz, cariño. Bájame la voz. ¿Tú sabes lo que es pasarte el día entero metida en esa fábrica? ¿Tú te imaginas cómo yo me debo sentir hasta ahora? Nada de eso tiene que ver con él. Pero sí conmigo. Estoy cansada. Muy cansada. Así que lo único que te pido es que me dejes en paz. ¿Y cómo tú crees que me siento yo, eh? ¿Cómo tú crees que yo me puedo sentir cada vez que yo siento que el tiempo pasa y pasa y que el día menos pensado de ese hombre se me va a parar en esa puerta, mami? Yo no hago más que pensar en eso. Por desgracia. Yo no vi este mundo con un librito debajo del brazo para saber cuándo estaba haciendo las cosas bien y cuándo las voy a evitar para que no me saliera mal.